Nosotros continuamos con las noticias. El SENASA fiscaliza sanitariamente la importación y exportación de caballos en pie. Y en la siguiente nota, el Organismo Sanitario Nacional explica de qué manera realiza los controles para evitar la transmisión de enfermedades y mantener el estatus sanitario. El SENASA realiza las tareas sanitarias para la exportación de animales en pie. En el caso de los equinos, durante la cuarentena preexportación se constata el aislamiento de los mismos, se confecciona la ficha afiliatoria de cada uno de los equinos que componen la remesa y se realiza la toma de muestras para enviar al laboratorio oficial de SENASA o a los laboratorios de red habilitados. Una vez procesadas las muestras y cumplidos los periodos de cuarentena establecidos por el país de destino, se dará por terminada la misma y se emitirá el certificado veterinario internacional para concretar el embarque de los equinos. Momento en el cual SENASA realiza el último chequeo de los animales al pasar por el puesto de control fronterizo. En el marco de las importaciones, las cuarentenas se realizan en predios previamente habilitados por SENASA. En este caso, los equinos ingresan cumpliendo con los requisitos sanitarios establecidos por la normativa Mercosur para el ingreso, ya sea de equinos de manera temporal o definitiva. Una vez que ingresan los equinos, se realiza la inspección clínica y luego se procede a la toma de muestras que serán remitidos al laboratorio oficial del SENASA o a los laboratorios de red. Durante la cuarentena se controla que los equinos no manifiesten signos clínicos de enfermedad y se realizan dos tomas diarias de temperatura y una vez que se obtienen los resultados favorables del laboratorio se procede a dar por finalizada la cuarentena de importación.